porque no sabe mi mamá dónde las tiene. Ay, muchas gracias. Feliz, ¿eh? Gracias. Muchas gracias. ¿Hasta aquí te lo digo? Buenos días. Novia. A todos cordialmente invitados, gracias por este momento, esta espera que nos han tenido. Les invitamos todo corazón para que compartimos todos el pan y la sal un ratito, ¿sale? Gracias por este momento y queremos de que
En este momento vamos todos a convivir un ratito, ¿sale? Gracias. Invitados de Salud Padrinos, tío, con mi tía, y adelante, que son el tronco de la familia. Gracias, muy amables y estamos. De parte de mi compadre, de mi comadre, en esta ocasión, cuando se celebra la unión de mi hijada, ahora entiendo también con mi hijado, que así es, así lo entiendo. Muchas gracias por sus atenciones, por el detalle de poder participar en esta unión. Gracias a Dios que se dio. Tenía 2 años planeado este compromiso. Tomamos el vino como se acostumbra aquí en San Martín de Chilá, hace 2 años. Y desafortunadamente por la pandemia que estuvo presente en todo el mundo, no se pudo dar lo mejor que nosotros tengamos. Los tiempos nos hacen cumplir con esto. Hablamos con mis compadres, hablamos en buenos términos. Entonces yo le agradezco mucho a ustedes que vienen de parte del novio. Señores enviados, muchas gracias. Un saludo a mi compadre, a mis compadres. Gracias a mis invitados por acompañarme y les pido que nos acompañen para dejar un pequeño presente como es la costumbre aquí en San Martín de Chilá. Muchas gracias a todos, muchas gracias a mis padres, a mis hermanas, a todos que nos acompañan aquí. Gracias, banda, y entonces vamos a, creo que, a dar partida como... Muchas gracias. ¿Dónde lo...? Mira, mira. De acuerdo a lo convenido, como platicamos, y cumpliendo con el compromiso que pues tenemos pactado desde cuando aceptamos la responsabilidad de llevar al bautizo a mi hijada, creíamos que era muy lejano el momento en el cual teníamos que atender una situación de que ella pues partiera de tu casa para unirse en feliz matrimonio con quien ella tuvo bien escoger, porque así uno escoge su pareja. Entonces yo le doy gracias a Dios porque tengamos la oportunidad de llegar a este momento en el cual, como están los tiempos, pues ya cada día que uno contamos es ganancia. Gracias a Dios, gracias a todos ustedes por esa amistad, compadre, que siempre hemos guardado, aparte de ser familiares. Es una amistad muy grande desde niños, jóvenes, y ahorita refrendamos ese compromiso que tenemos con ustedes. Los padrinos de la muchacha, muchísimas gracias. Y ahora sí, consejos de mi hermana, no te representando de ella, no quiero que se tenga gracias. Te lo agradezco mucho, no la conozco a ustedes, pero muchísimas gracias. Está mi sobrino. Yo estoy como si fuera ella. ¿Por qué? Por todas las fallas que se cometen. Uno que quisiera ser perfecto, estos eventos, pues me está sucediendo, ¿no? No me están saliendo como uno deseara, pero entiendo su comprensión, junto al lado de mi tío, sus amistades, familiares que tiene al lado. ¿Me entenderán? Y gracias por todo ese detalle, compadre. Estamos muy agradecidos. Acá mi esposa, mi hija y el que ya toma parte de la familia, uno más, que es un hijo más
mañana que se llevará a cabo el sacramento del matrimonio, pues ya se confirmará todo este evento. Y compadre, muchísimas gracias por todos esos detalles, esa comprensión. Gracias a todos. Gracias a todos. Qué bonita te ves. Sí. Qué gracia, es muy bonita. Matías y Florencia Aguilar González, estimados papás del novio y estimados papás de la novia, les pedí que hicieran ese gesto de unir sus manos. Significa no solo las manos, sino también que unan sus corazones, que unan sus sentimientos.
en ese momento que nos anime solo el sentimiento de amor. No se están casando entre extraños o desconocidos. Aunque todavía es muy temprano para decir que se conocen al 100, digamos, porque ni siquiera uno mismo se conoce al 100. Una vez que derrame el agua bendita sobre esas manos para recordar nuestro bautismo, le pido al Señor, creador del cielo y de la tierra, el que creó el amor que hoy une a MacGyver y Ángela Natalia, que nos purifique también en todos los pecados que hayamos cometido desde nuestra última confesión, para que así podamos acercarnos a la mesa de la Eucaristía con el corazón más digno posible. Los cuide y los proteja de todo peligro visible e invisible. Que les conceda los buenos deseos que en ese momento están sintiendo en sus corazones, y atienda siempre todas sus peticiones. Así que Dios, mucho más antes que Adán y Eva pecaran, fundó el primer sacramento del matrimonio. Mucho más antes de que Cristo fundara el bautismo. Así fue siempre el plan de Dios. Si el sacramento de la Eucaristía es el sacramento que nos demuestra cuán grande es el amor de Dios, el sacramento del matrimonio es el sacramento que nos demuestra qué tan grande es el amor de Dios para con nosotros. Vamos a cantar. Camisa favorita o pantalón favorito, ¿le va a no? No.
gusta o te parezca más guapa que ella. No. ¿Te están escuchando, hermanos? Sí. Juro, no. 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 Maguire, solo por curiosidad, ¿eres músico? ¿Sí? ¿Eres músico? No, no soy músico. ¿Te gustaría ser músico? Más te vale. ¿Por qué digo esto, hermanos y hermanos? La música de por sí es una vocación. Y todo el mundo sabe que los músicos son famosos. Se ponen ahí su uniforme y empiezan a ir no sé dónde los invitan, digamos. Y cuando están tocando ahí, digamos, y por ahí, parecen, esos hombres se dice, very important persons, people. Vamos a contar cuántas características le dan al amor de Dios para con nosotros, ¿verdad? Empezamos. Y mujeres, ¿verdad? El amor es comprensivo. ¿Todos? El amor es comprensivo. Vamos a. El amor es comprensivo. El amor es servicial. Por su libre y plena voluntad.
sin que nadie ni nada los presione, vienen libremente. Sí, vengo libremente. Sí, vengo libremente. ¿Están dispuestos a ser fieles el uno al otro en su matrimonio durante toda la vida? ¿Están dispuestos? Sí, estoy dispuesto. Sí, estoy dispuesto. ¿Están dispuestos en la madrina no ve Rosario? Yo tenía mis lentes al calle, ya no veía. También, fíjate, yo te pongo a ver con las promesas. ¿Están dispuestos a recibir de Dios con una paternidad y maternidad responsable y amorosa los hijos que Dios les dé, y a educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia? ¿Están dispuestos? Sí, estoy dispuesto. Sí, estoy dispuesto. Muy bien. Así pues, ya que quieren establecer entre ustedes la alianza santa del matrimonio, unan sus manos, extendiendo el micrófono, y expresen su consentimiento delante de Dios y delante de la iglesia, sus promesas. Así que así, agarrándose, soltarse el micrófono y soltarse. Y tú, trata de mirarla en los ojos, no te estás casando con el micrófono. Sí, no. Se guarden siempre mutua y absoluta fidelidad. Gocen de la paz que da el cumplir.
voluntad y vivan siempre amándose mutuamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Más cerca, para que se escuche. Su nombre. No, mira ese micrófono, mira la idea. Sí, otra vez. Ángela Natalia. Recibe este anillo. Recibe este anillo. Como símbolo. Como símbolo. De mi amor. De mi amor. Y de mi fidelidad. Y de mi fidelidad. ¿Ah? Y de mí. Y de mí. Fidelidad. Fidelidad. En el nombre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Otra vez. En el nombre. En el nombre. En el nombre. Padre, del Hijo. ¿Sabe decir en el nombre del Padre? No, mira. En el nombre. En el nombre del Padre. Padre, Hijo. Del Hijo. Del Espíritu. ¿Por qué miras a mí? Yo no soy el Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Amén. Amén. Rino, haz tu trabajo, acerca el micrófono. Su nombre. Maguiber. Recibe ese anillo. Recibe ese anillo. Como símbolo. Como símbolo. De mi amor. De mi amor. Y de mi fidelidad. Y de mi fidelidad. En el nombre. En el nombre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te ganó. Recibe también estas arras. Estas arras son prenda de cuidado. Son prenda de cuidado. Que tendré. Que tendré. Que no falte lo necesario. Que no falte lo necesario. En nuestro hogar. En nuestro hogar. Amén. ¿Estás casada por el micrófono? Su nombre. Maguire. Yo la recibo en señal de cuidado que tendré de que todo se aproveche en nuestro hogar. Amén. Guarda tu dinero porque es lo último que recibes. Thank you.
Contentos de que este día haya llegado. Platicábamos con ellos hace un rato que cómo pasan los años. Cuando la llevamos a la pila, al bautismo, dijimos, pensábamos que nunca iba a llegar ese día. Hay muchas cosas que ocurren en la vida. Gracias a Dios, este día ha llegado. Y llegó. Amigo, ya, porque así es lo que tengo. Mi gente son mis amigos. Muchas gracias a ustedes de parte de aquí de mi compadre. Les damos la bienvenida. Que lo que se pueda compartir en esta tarde, primero, el obsequio que se va a hacer de parte de los padrinos de confirmación, los padrinos de bautizo y todos los invitados de parte de mi compadre,
es de corazón, porque es, se le entrega a una unión que Dios echó su bendición hoy ante el mayor representante que es nuestro Señor. Gracias por eso, gracias por toda esa amistad, porque aquí se unen dos gentes, pero se unen dos familias. Entonces, sean bienvenidos. Esta es la casa de mi compadre Cecilio Chávez Aguilar y su esposa, mi comadre que está aquí. Muchas gracias por tanta atención que nos han dado. Nos sentimos contentos, nos sentimos... No les podemos decir cuánto. ¿Por qué? Porque es bonito cumplir con este compromiso. Nosotros como padrinos cumplimos en este momento. Miren, mi muchacha, mi yerno, son los padrinos, pero nosotros estamos en representación de ellos. Cuando ustedes vinieron por primera vez a la visita de acá, nosotros estuvimos al frente. Claro, de acuerdo, mis muchachos, a mi yerno y a mi hija que están pues, trabajando. Allá de nuestro lado, ¿no? Pero nosotros somos los responsables de esto, exacto. Y qué bueno, que las palabras que se obtuvieron en esa ocasión, cuando iniciamos aquí, no se las llevó el viento. Prueba de eso, estamos acá ahorita. Como dice aquí el señor Casaro, es un orgullo de que se honre esta casa con todas las familias venidas de San Andrés Abache hacia San Martín La Chilá. Somos un pueblo cercano y así como se está organizando y atrayéndose las costumbres, es un organismo más respetuoso para mutuamente entre pueblo y pueblo. De veras, como dice aquí el señor Cecilio, es un orgullo para nosotros, un orgullo para ustedes porque se están uniendo las familias. No es gran cosa lo que ahora sí ellos correspondieron con ustedes, ¿verdad? Pero de cariño y de corazón. A lo que ustedes están ahorita haciendo una entrega para este señor, nosotros estamos muy agradecidos porque Dios lo mandó de arriba para acá. Esta bendición llegó por medio de Dios. Este matrimonio que recibieron ahorita un sacramento, pues todo, ¿verdad?, viene de lo alto. Y queremos de que ustedes ahora sí estén bien agradecidos con el cariñito que ellos brindaron, ¿verdad?, con ustedes, con toda la familia, con todos, ahora sí. No fue gran cosa, pero fue de corazón. Quítalo muy bien primero porque no está en su mi mamá quedó llorando cuando yo me iba a casar. Uno se come en el bolo cuando yo lo veía. ¡Vamos!
llorando. Haciendo y haciendo lo que nos están solicitando los recién casados. ¿Algo más que tenemos para ir al programa, amigo MacGyver?
¿Qué más tenemos? Sea felicidad para ustedes. Mija, te quiero mucho. Tú lo sabes, te quiero mucho. Enhorabuena a todos. Muy buenos días a todos, porque ya va a amanecer cuando acabe esta fiesta. A todos, muchas gracias. Su padrino de bautizo y la madrina, damos el mensaje y nos despedimos. En un momento más nos alejamos de aquí. Muchas gracias a todos. Muy buenas tardes, noches y todo. Su cometido logra cumplir sus metas y sus propósitos. Alzámonos la copa y decimos todos: ¡salud por los recién casados! ¡Muchas felicidades! ¡Arriba, al centro y para adentro! ¡Felicidades!
sea, hermano.